Ahí es donde viene a estar la fuerza pública, o en Cruzitas, o donde están los delincuentes. ¿Dónde estamos los patriotas que venimos a defender a este pueblo de esta sarta de delincuentes que nos están robando? Tengamos claro, compañeros y compañeras, y que tengan claro los compañeros de la fuerza pública que nos estamos defendiendo de ellos. ¿Cuántos de ellos al día de hoy? Que este pueblo no cambie su forma de actuar. Aquí hemos dejado hoy de producir. Lo que vemos somos campesinos. Aquí, personas que estamos produciendo los alimentos de ustedes. Pero es que ya no podemos más. Aquí venimos a decirle al pueblo costarricense que la patria nos necesita. Ustedes, señores oficiales, nuestro respeto, señores oficiales, aquí también los estamos defendiendo a ustedes. ¿O es que acaso el trayecto de empleo público no los va a afectar? ¿Sabían ustedes, oficiales, que durante 10 años no van a tener aumento? Dirígete al este por autopista Próspero Fernández, carretera 27 hacia calle 42. ¿Sabían ustedes, señores oficiales, que el jefe con 2 años consecutivos que le den una baja calificación se van sin corte de salario? Señores oficiales, aquí, como pueden ver, ya estamos igual que un Venezuela, que un Cuba, que un Nicaragua, fuertemente custodiados. Ya no tenemos derecho a protesta en Costa Rica. Esa es la verdadera cara de Costa Rica. Nosotros ya no somos ticos libres de poder protestar.